Audio, audio. Audio, sí, audio. Ok. Audio, audio, audio. Ok, ok, ok. Audio, audio, audio. Audio, audio. Buscas accionar para impactar positivamente en la sociedad. Hasta que un día descubres... Despiertas motivado por el anhelo de construir con tu esfuerzo un futuro que beneficiará a próximas generaciones. Para cumplir nuestra visión de ser una universidad visible y reconocida internacionalmente. Por sus resultados en materia de capacidad y competitividad, convirtiéndote en un eslabón importante en la construcción de una realidad que potencialice a nuevas mentes talentosas e intelectuales, que nos guíen en la consolidación de un mejor mañana. La responsabilidad de quienes cuidan y destinan los recursos de la universidad para poder emplearlos en la mejora tecnológica, de infraestructura, vinculación y extensión, manteniendo sanas nuestras finanzas, ha sido siempre imprescindible para poder concretar esta visión. Nuestra universidad te ofrece más satisfacciones que solo ser un promedio destacado o afianzar las bases que requieres en tu formación como profesionista. Es sorprendente todo el conocimiento que puedes adquirir. Debes a traspasar las fronteras físicas. Lo que en verdad te enriquece como persona es lograr superar las fronteras que tú mismo has construido en tu pensamiento. Sembrar nuevos ideales con base en experiencias que te permites vivir lejos del hogar y puede retribuir con creces al progreso de una nación. Se ha demostrado que las experiencias diversas ayudan a formar un criterio más amplio y objetivo que aporte a la construcción de una estrategia que nos impulse a ocupar un lugar en la cúspide del progreso y a la vez nos acerque entre naciones para afianzar una hermandad que nos inspire a crecer de la mano. Comprendes que cuando se es un buen observador y un apasionado creyente de los efectos que genera la unión y el apoyo, irremediablemente provoca un efecto positivo en ti y en los que se ven beneficiados. Experimentas un predominante deseo por apoyar aún más en gratitud a lo que esta casa de estudios te dio. La comunidad universitaria se hace cada vez más grande. Los enamorados de esta institución se han convertido en una pieza clave para lograr la excelencia en la docencia con base en garantías de calidad, aportando a la evaluación no solo del alumnado, sino también del profesorado y los servicios. Compartimos nuestro conocimiento y vamos en busca de un extra. Hemos encontrado en la investigación la forma de ofrecer un legado que trascienda. Simplemente queremos dejar una huella en el camino, que sirva como guía en el paso de las futuras generaciones que se preparan en esta casa de estudios. Dejar una huella que logre proyectar a... Sí. Sí, ok.
Sí, ok. Thank you.
We'll be right back.
Hacen su arribo el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz y personalidades que les acompañan. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a este histórico Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier. Esta tarde nos hemos reunido para ser partícipes de la investidura como profesor honorífico asesor del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico El Universal, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Preside esta ceremonia el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le acompañan el médico Noé Chapa Gutiérrez, decano de esta casa de estudios. La licenciada Lidia García Anaya, secretaria general del Sindicato de Personal Académico. Jaime Galindo Jiménez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados. Y Jorge Mayorga Olvera, presidente del Consejo Estudiantil Universitario. Nos acompañan esta tarde directores de las escuelas e institutos de la universidad. Doctor Jesús Ibarra Zamudio, del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor Alberto Jaén Olivas, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Licenciada Erika Liliana Villanueva Concha, del Instituto de Artes. Maestra María Patricia Fernández Cuevas, de la Escuela Superior de Actopan. Licenciado Ignacio Sarmiento Vargas, de la Escuela Superior de Huejutla.
Licenciada Noemí Sitle Rivas, de la Escuela Superior de Tepeji del Río. Licenciado Fernando Navarrete Mendoza, de la Escuela Superior de Tizayuca. Licenciada Rosalba Meneses Noeguerat, de la Escuela Superior de Tlahuelilpan. Licenciada Sharon Vargas Zamora, de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. Licenciado Daniel Sánchez Cabrera, de la Escuela Preparatoria número 1. Licenciado Marco Antonio Romero Castillo, de la Escuela Preparatoria número 2. Maestro Francisco Ángeles Ángeles, de la Escuela Preparatoria número 3. Y licenciado Isaías Guzmán Lerma, de la Escuela Preparatoria número 4. De igual manera, damos la bienvenida a los ex-rectores de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos. Asimismo, nos acompañan coordinadores de división, funcionarios universitarios y representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. En particular, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados e invitadas especiales, nuestros profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para dar inicio, pedimos al doctor Roberto Rodríguez Gaona, profesor investigador del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia de esta Casa de Estudios, realice la exposición de motivos y la semblanza de nuestro invitado especial. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor rector. Licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, muchas, muchas gracias por regalarnos este día tan especial para los universitarios. Saludo con especial aprecio a todos y cada uno de los miembros del Presidium. El nombramiento y designación de profesor honorífico asesor representa la más importante distinción que otorga la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a las personalidades nacionales e internacionales de la empresa, el emprendimiento, la comunicación, la innovación, la productividad, la cultura, el arte y el servicio a la sociedad. El profesor honorífico asesor es un líder de nuestro tiempo, es un ejemplo y una fuente de inspiración para las y los universitarios, que representa ante la sociedad los nobles valores de la universidad. La unión del profesor con la universidad queda sellada con la investidura de la beca académica que permite llevar en el corazón el escudo de esta casa de estudios. Estas características coinciden plenamente con nuestro nuevo profesor honorífico asesor. A continuación, tengo el honor de exponer los méritos de vida ejemplar del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. En casi medio siglo de una muy intensa vida como responsable de una publicación emblemática y también centenaria, de la que los mexicanos debemos sentirnos profundamente orgullosos de tener como parte de nuestro patrimonio informativo nacional. El Universal es hoy uno de los medios de comunicación, tanto impresos como electrónico, más influyente de nuestro país en los diversos escenarios sobre los cuales trabaja sus coberturas informativas, los escenarios político, social, cultural, deportivo, tecnológico, académico y comercial. Las fórmulas descriptivas
siempre son injustas al tratar de presentar, en toda su dimensión, a un personaje que a lo largo de su historia de vida ha sido testigo y comunicador de acontecimientos históricos e inolvidables. Juan Francisco Ily Ortiz es un hombre de su tiempo, que ha sabido establecer una relación respetuosa con las más importantes autoridades nacionales e internacionales, mirando siempre de frente aquella máxima que pronunciara precisamente el fundador del Gran Diario de México, don Félix Fulgencio Palavicini, que con firmeza notaba: mi pluma es amiga, pero no esclava. A más de esa capacidad, esa trayectoria y su innegable influencia, ha sabido mantener los valores fundamentales inculcados por sus padres desde pequeño: la honestidad, el respeto, la sencillez. Egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtiene el título de licenciado en Economía con la tesis Planeación Financiera. Fue un 23 de octubre de 1969 cuando es designado presidente y director general del Universal, Compañía Periodística Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, casa editora de El Universal y El Gráfico. En la década de los 80, funda la agencia noticiosa Servicio Universal de Noticias. El licenciado Ily Ortiz ha participado activamente en diversas instituciones y organismos como la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la productora e importadora de papel, fue presidente del Consejo Nacional de la Publicidad y presidente de la Asociación de Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana, miembro de la Asociación de Editores de los Estados y presidente del Grupo de Diarios América. En 1980 fue miembro fundador de la Junta Asesora Latinoamericana de la United Press International, UPI, misma que presidió 2 años. En reconocimiento a sus contribuciones profesionales y aportaciones a la sociedad, recibió el título de doctor honoris causa en humanidades de la Tri-State University en Indiana, hoy Trine University. Ha sido una constante en su vida colaborar en proyectos a favor de diversas causas. Es miembro del Consejo Consultivo de Fundación UNAM. Es patrono fundador de Fundación Teletón, patrono del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Preside el patronato del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y preside y es presidente de la Fundación Ily Ortiz Asociación, que se encarga de todas. Es el momento de iniciar con la ceremonia de investidura, por lo que pedimos a todos y todas ustedes ponerse de pie. Para dar inicio con esta ceremonia, pedimos a nuestro rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, realice la investidura con la beca académica al licenciado Juan Francisco Ily Ortiz. Asimismo, le hace entrega del reconocimiento como nuevo profesor honorífico asesor, el cual a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga a Juan Francisco Ily Ortiz, de El Universal, Compañía Periodística Nacional, el reconocimiento y la designación como profesor honorífico asesor, Amor, Orden y Progreso,
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 29 de mayo de 2017, y firma el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector. Y en el anverso, firma el doctor Saúl Agustín Sosa Castelán, secretario general. De igual manera, nuestro rector hace entrega al licenciado Ili Ortiz de una escultura de la Garza de Plata, máximo símbolo de las y los universitarios de Hidalgo, por su brillante trayectoria y su invaluable aportación a la libertad de expresión en México. Muchas gracias y muchas felicidades. Escuchemos el mensaje de aceptación del nuevo profesor honorífico asesor, licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. Muy buenas tardes a todas, a todos. Maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato. Licenciado Saúl Agustín Sosa Castelán, secretario general. Distinguida miembros de la comunidad académica. Estimados colaboradores de El Universal. Querida familia, queridos amigos, es un privilegio estar este día aquí en Pachuca, en este hermoso salón de actos de la Gran Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradezco mucho su invitación y su generosidad para con mi persona y para con el Universal, el Gran Diario de México. Me otorgan ustedes el gran honor de designarme profesor honorífico, asesor de esta casa académica, designación que recibo con profunda emoción porque sé que tiene significados muy valiosos y diversos. Permítanme explicarme. Por una parte, me doy cuenta de que a través de mi persona, la universidad reconoce el trabajo periodístico del Universal, que apenas en octubre pasado cumplió sus primeros 100 años de vida. Nuestro diario surgió en plena Revolución Mexicana y tuvo desde sus inicios un papel protagónico fundamental en la vida de México, como lo testimonia el que en su rotativa se haya impreso la constitución política de nuestro país y que nuestro fundador, Félix Fulgencio Pallavicini, haya sido uno de los valiosos diputados constituyentes. Hemos acompañado con nuestras publicaciones más de 36.500 días de la vida de los mexicanos. Y en ese tiempo hemos dado cuenta de las noticias que han cambiado la vida de México y del mundo. Y lo hemos hecho con valentía, con veracidad y con un gran esfuerzo de toda la comunidad que integra nuestra empresa periodística. De manera paralela, el Universal, en sus ya 100 años de vida, ha sido testigo de nuestra historia, reflejando nuestros cambios, las protestas sociales, el ejercicio de nuestras libertades, el avance de nuestra democracia, a partir del análisis y la crítica,
al poder público, que hoy en día, gracias a sus diversas plataformas, impreso, redes sociales, online, video y aplicaciones, nos han permitido llegar a las mayorías. Estamos posicionados como el sitio de internet con mayor número de visitas. Somos la plataforma de noticias más leída, con 21.242.000 navegadores únicos al mes en online. 5 millones de seguidores a nuestros contenidos en redes sociales, Facebook y Twitter, y 109 millones de páginas vistas al mes. Por otro lado, estoy seguro que al decidir otorgarme este tan apreciado grado de profesor honorífico, las autoridades universitarias también decidieron enviar un mensaje a la sociedad y a la comunidad universitaria, el de su apoyo decidido al periodismo crítico, a la diversidad de pensamiento y a los espacios de debate y confrontación de las ideas. Porque eso ha preocupado ser el Universal, espacio donde todas las ideas y corrientes de pensamiento tienen cabida, donde se respeta el pensamiento crítico y donde hay confrontación, pero se trata de las confrontaciones de las ideas y de las más diferentes posturas intelectuales. Eso, desde luego, nos une a esta gran casa de estudios, porque si algo defiende siempre una universidad pública y autónoma, es la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y el análisis fundamentado, así como el debate permanente de todas las ideas y posturas sociales y políticas, incluyendo, desde luego, las que propician la ciencia y el arte. Ese derecho a la discrepancia y al pensamiento crítico es lo que tratamos con verdadero ahínco todos los días, de defender tanto en las universidades como en el periodismo libre que representa el Universal. Todos sabemos que vivimos momentos aciagos para nuestro país. La violencia se ha apoderado de nuestras extensas zonas de nuestro territorio y esto no debe de suceder. Hace unos cuantos días publicamos un desplegado en el Universal con el título Basta ya. Leo su parte medular. La inseguridad en México debe revertirse. Los criminales actúan casi sin restricciones y la violencia cotidiana afecta a todos los estratos sociales. La desconfianza ciudadana está cabalmente justificada. La cohesión social debilita paulatinamente conforme avanza la transgresión de la ley. La criminalidad ha lastimado gravemente la libertad de expresión. Nada más costoso para la sociedad en general y para el periodismo que las vidas perdidas de quienes tienen la responsabilidad de informar a la sociedad. Tan solo en lo que va del año de 2017 han sido asesinados 7 periodistas. Estos crímenes resultan agravados por la impunidad. Es indispensable encontrar y castigar a los responsables de estos arteros asesinatos. Y sin embargo, esto no basta. Sería apenas una parte de la solución al problema. Y en el fondo de estos homicidios se encuentran las denuncias
que los periodistas han realizado sobre el crimen organizado, la corrupción y los abusos de poder, así de claro. Si toleramos que se silencien estas voces, se pondrá en riesgo el fundamental derecho a la información. La impunidad de los criminales, los corruptos y quienes abusan del poder vulnera gravemente nuestra democracia. La vida de un periodista es tan valiosa como la de cualquier ciudadano, ni más ni menos. No se trata, pues, de demandar privilegios para un sector, se trata de exigir garantías para todos los mexicanos, sin excepción. Hasta aquí el comunicado que fue signado por más de 32 medios nacionales y 14 internacionales y difusión en redes sociales con el propósito de frenar y castigar estas agresiones, y qué mejor tribuna que en esta universidad para decir, como ya lo hemos hecho en el Universal, ya basta. Es urgente decirlo porque lo que está en juego es el futuro de los jóvenes mexicanos. Nuestras nuevas generaciones tienen el derecho de contar con una educación con calidad, de tener oportunidades de trabajo, de poder formar una familia y de contar con un salario justo y suficiente. Tienen el derecho a una vida en paz para ellos, y eso es precisamente lo que estamos perdiendo si no actuamos urgentemente y si no construimos una respuesta unificada y contundente para evitar que sigan prevaleciendo el crimen y la impunidad. Una gran respuesta frente a este escenario violento es la educación. No tenemos ninguna posibilidad de futuro si no apostamos por darle a nuestros jóvenes una educación de calidad que les garantice las oportunidades que merecen. Una de las tragedias que estamos viviendo es el ver que muchos jóvenes son sumados al crimen organizado porque no tienen opciones educativas, ni de trabajo, ni de ingreso adecuadas. Por todo ello, el Universal ha entendido que además de su obligación de proporcionar una información veraz, también tiene un compromiso indeclinable para apoyar la educación y la formación de los jóvenes de nuestros días. Por eso es que de esta fundación, que me honro en presidir, Jack F. Ely, hemos creado los talleres de periodismo científico que benefician a los estudiantes de comunicación y de ciencias de todo nuestro país, y del mismo modo el Universal ha creado e impulsa año con año el Concurso Nacional de Oratoria, porque precisamente creemos que debemos fomentar el debate de las ideas a través de la palabra. Desde este concurso, que tiene ya 90 años de existencia, hemos tenido ilustres ganadores como los poetas Octavio Paz o Hugo Gutiérrez Vega, presidentes como don Adolfo López Mateos o Jorge Serrano Elías, presidente de Guatemala, juristas como Raúl Carrancay Rivas, o políticos como Beatriz Paredes o Porfirio Muñoz Ledo. Apreciable señor rector, distinguidas autoridades universitarias,
Sé que he descrito un panorama difícil de los tiempos que vive nuestro país, pero frente a ello hay otro escenario que sustenta nuestra esperanza y que es el de las riquezas innegables de nuestra gran nación, México. Somos una nación multicultural, de profunda diversidad, de enorme riqueza humana y natural, que ha logrado las veces que ha sido necesario sobreponerse a sus problemas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo quiero repetir ahora en esta solemne ceremonia. México es más grande que sus problemas y tiene la fortaleza para modificar el lamentable estado de violencia e inseguridad que estamos viviendo. A lo largo de mi vida profesional, nunca he dudado de las posibilidades que tiene México. He tenido la fortuna de encabezar la historia del Universal desde hace ya 48 años. Y no siempre han sido tiempos fáciles. Tampoco estos lo son, pero tengo la completa convicción de que saldremos adelante frente a los nuevos desafíos que enfrentamos ahora. Como escribió el célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Por eso, tengan la seguridad de que seguiré peleando por un México mejor y más justo, y tengan también la seguridad que llevaré siempre con profundo honor y responsabilidad el grado de profesor honorífico, asesor que tan generosamente me han conferido. Muchas gracias. Pedimos a nuestro invitado especial, licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, firme el libro de profesorado honorífico asesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos dirige su mensaje el maestro Adolfo Pontigo Loyola,
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de recibirles una vez más en esta capilla del exconvento de la Orden de los Juaninos, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, y convertida en el receptáculo del talento de esta universidad, hoy convertida en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier. Expreso la más cordial de las bienvenidas y la enorme satisfacción que me produce la aceptación del nombramiento honorario que se ha hecho en esta investidura a nuestro dilecto amigo, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. Muchas gracias por estar aquí, ahora en esta que es su casa. Saludo también, con respeto, con beneplácito y con reconocimiento a uno de los benefactores de esta universidad y entrañable amigo de los universitarios, al licenciado Cuauhtémoc Martínez. Muchas gracias por acompañarnos. Al señor decano de esta institución, al maestro Noé Chapa Gutiérrez, y por supuesto a quienes representan los intereses de la comunidad universitaria, a la líder del Sindicato de Personal Académico, Lidia García Anaya, al secretario general del Sindicato Único de Tercidad, a don Jaime Galindo Jiménez, y al joven Jorge Mayorga Olvera, quien se encarga de representar dignamente los intereses de los jóvenes universitarios, esencia y razón de ser de toda institución educativa y en particular de la nuestra. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Expreso mi reconocimiento y mi beneplácito por un evento del talante del que hoy nos ocupa, de contar con la presencia de distinguidos integrantes del Honorable Consejo Universitario, de los señores directores, de las señoras directoras de escuelas e institutos, de los señores coordinadores de las diversas divisiones de esta institución, de todos aquellos que con su trabajo y con su esfuerzo hacen posible que esta institución camine y sucedan las cosas y sucedan bien. De quienes antes que el de la voz han tenido la inmejorable oportunidad de encauzar y liderar el destino de esta universidad, de los señores rectores en retiro. Muchas gracias por su presencia, siempre es alentador y nos fortalece contar con todos ustedes. Por supuesto, de los invitados especiales, de la distinguida esposa de nuestro homenajeado, de la señora Perla Díaz de Eli. Muchas gracias por estar aquí, es un placer. De la presidenta del voluntariado, de Gloria Tobar, muchas gracias por estar aquí. De sus jóvenes hijos, de Juan Francisco Ili Ortiz, del licenciado Enrique Bustamante Martínez, apoderado legal, de Francisco Santiago Guerrero, del licenciado Ernesto Velázquez Briceño, de su joven hija, de su familia, de sus amigos y de todos quienes hoy se han volcado en este evento de reconocimiento. México es más grande que sus problemas. Su fortaleza está escrita en su historia. México es un país generoso, pleno de recursos. El más importante de todos, su gente. Somos todos y cada uno de nosotros quienes tenemos el deber de hacer de México el país que queremos y por el que trabajamos.
Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal. Me sería imposible pretender englobar en un discurso la enorme relevancia que representa la visita del licenciado Ili Ortiz. El valor histórico de este acontecimiento sobresale incuestionablemente. Me significa también una enorme distinción el tener la oportunidad de expresar a nombre de la comunidad universitaria de la Autónoma del Estado de Hidalgo en mi calidad de rector, el enorme sentimiento de entusiasmo que nos produce recibir entre nosotros a una personalidad que a través de su liderazgo, aunado al espléndido tesón de quienes le precedieron en la misma tarea, ha conseguido sostener la continuidad de la tradición escrita, el intelecto, la verdad comunicada, el periodismo honesto, la civilidad y el arte, la opinión justa y libre, así como la crítica y la reflexión sustancial en nuestro país. Y aprovecho este espacio para agradecer la presencia de los diversos medios de comunicación. Recientemente, el medio que con extraordinario talento encabeza a nuestro homenajeado ha cumplido, como bien se ha dicho, su primer centenario. Las celebraciones brindaron un espacio idóneo en donde recordar los momentos cruciales que labraron la época mexicana, de los cuales El Universal fue más que solamente un testigo. Ya en su formación, en 1916, preconizaba una nueva era de la información y la cultura. De manera emblemática, fue a través de sus páginas que se comunicó por vez primera el contenido de nuestra Constitución, con la cual México alcanzaría una fortaleza política ejemplar. Fue inclusive a través de una rotativa de la propiedad del gran periódico de México, encabezado entonces por su fundador, Félix Fulgencio Pallavicini, que fue impresa la primera edición de nuestra Carta Magna en 1917. Con amplia visión y la esperanza de consolidar una nación moderna, el propio don Fulgencio fue partícipe como constituyente en la realización del sueño pretérito de hacer patente el nivel de la ley. Aquel anhelo de libertad absoluta que nuestro pueblo ha peleado por largo tiempo. Así lo acusa uno de sus más célebres colaboradores. Imagen representativa de la identidad diplomática e intelectual mexicana, don Jaime Torres Bodet, quien alguna vez dijera que en su lucha por convertir en verdad y en verdad total su ansiedad infinita de independencia, nuestro país se ha fijado grandes normas como metas de su progreso. A efecto de lograr una aspiración tan alta, muchos hombres y mujeres han dedicado sus vidas a través de sus letras y su compromiso con una conducta implacable que solo una convicción firme puede absolutamente provocar. La pléyade de dirigentes de El Universal, entre los que el licenciado Ili figura, se han encargado de abarcar las huestes del trabajo escrito que han dado las generaciones. Los más ilustres literatos, críticos y filósofos de nuestra tierra hubieron de dejar su tinta en sus páginas diarias. Me evoca a la memoria la cátedra en torno a la trayectoria de la poesía propiamente mexicana impartida por el doctor Gonzalo Celorio de la Universidad Nacional Autónoma
de México, quien afirma que la poesía que se enarboló en nuestro territorio fue la posibilidad misma de que este arte en su expresión en castellano alcanzara justamente la categoría de universal. Y es entonces que nos hace absoluto sentido y cobra una urgencia particular la publicación de un texto compilador de las aportaciones que durante el periodo de 1919 a 1935 hicieran los personajes protagónicos del hito literario que fueran los contemporáneos. Las personalidades compiladas en esta edición conmemorativa de sus 100 años nos dejan ver la vasta sensibilidad que tiene este medio para captar los elementos más esenciales del contexto de cada época, que durante este periodo, como bien se ha dicho, fue representada por el trabajo de don Salvador Novo, de don Javier Villaurrutia, o de Jorge Cuesta y del discípulo de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet. Plumas de enorme envergadura constituyen su tradición. El propio noveno rector de la Universidad Nacional, don José Vasconcelos, nuestro eximio premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, Porfirio Muñoz Ledo, y nuestro tercer doctor honoris causa, Carlos Monsiváis, entre muchos otros. Sin contar los ilustradores y cartonistas de mucha prestancia, además de los reporteros, redactores y editores de competencia en el ámbito internacional. Inmediatamente me viene a la idea la íntima conexión que existe entre el Universal, cuyo nombre está más que justificado, y otra instancia fundamental que enaltece el afán por edificar una sola versión conformada por la diversidad, cuya lucha por la unión y el progreso ha sido igual de impertérrita, la universidad. Jorge Cuesta, uno de los articulistas y poetas más polémicos y controversiales de su grupo, el Grupo Sin Grupo, en un escrito de 1935 difundido a través del Gran Periódico de México, dijo en su momento: el propósito de realizar socialmente el ideal del conocimiento, de construir por medio de la enseñanza y de la concentración de la cultura con la ciencia, la experiencia y el talento de los individuos diversos y perecederos, una propiedad, una riqueza social y tradicional, es absolutamente una función exclusiva de la universidad. Es así que podemos afirmar que casi como una relación de hermanos, comprendemos y compartimos los propósitos que rigen la conducta y el trabajo cotidiano de el Universal. Y en ello, por supuesto, el esfuerzo y la voluntad férrea de su presidente. Su admirable concepción de la moral prevalece detrás de los proyectos destinados al desarrollo en cualquiera que sea la dimensión de la que se trate, por lo que hacen de su investidura como profesor honorífico asesor nacional una oportunidad única. Reconocemos y apreciamos su disposición de colaborar con nuestra visión de la vinculación laboral y de la estructura de las operaciones a través de las cuales atendemos el tema de la inclusión de nuestros egresados a la dinámica laboral, que representa una tarea primordial en lo concerniente a la construcción del progreso y la realización de las esperanzas de nuestro país. No somos, por casualidad, una de las 10 mejores instituciones de educación pública del país. Ni tampoco se nos ha otorgado, por simpatía,
el 47º lugar que ocupamos en América Latina. En la Autónoma Hidalguense hemos tomado los temas de evaluación, de reconocimiento y de participación con la sociedad con absoluta seriedad. Contamos con un sinnúmero de reconocimientos que lo confirman, pero solo mencionaré 3 o 4 de ellos que ilustran nuestro sentido humanista y de trabajo con la sociedad. Presea Irene Robledo García, 2011, otorgada por la Universidad de Guadalajara. Premio Nacional de Servicio Social, CIS, 2012, otorgado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social. Premio Nacional al Servicio Social Universitario Carlos Maciel Espinosa, 2013, otorgado por la Universidad de Chiapas. Y el más reciente, el Premio Nacional 2016 al Servicio Social, categoría institucional otorgado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social en el país. Vaya, pues, desde aquí, mi reconocimiento a la comunidad universitaria y a todos los que hacen posible desde la Dirección de Servicio Social por este trabajo realizado. En ese tenor, permítanme expresar mi profundo reconocimiento a quien hoy, con su empuje, con su dinamismo, ha hecho posible la vinculación con nuestro nuevo profesor honorífico asesor. Me refiero a nuestro dinámico presidente del Patronato Universitario, al licenciado Gerardo Sosa Castelán, quien propició la satisfacción de su visita académica del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz en esta que desde hoy y para siempre es su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Finalmente, les conmino a continuar enalteciendo los principios positivistas sobre los cuales se sustenta el espíritu de nuestra casa de estudios que conforman nuestro lema: amor, orden y progreso, aforismo universal con que nos sumamos a diario a la conquista de la fortuna de nuestra entidad y de la nación. Que el amor continúe siendo el principio que nos una, que el orden sea el camino que nos conduzca por los senderos de excelencia y que el progreso dé testimonio del esfuerzo de esta comunidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes nos interpretan Finlandia de Jan Sibelius, bajo la dirección artística del maestro Gaetan Kushta. Thank you.
Thank you.
Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y la de todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. Pedimos al nuevo profesor honorífico asesor y a las autoridades institucionales posen para la fotografía oficial. A todos y todas ustedes, les hago la invitación a abandonar el recinto hasta que los integrantes del Presidium lo hayan hecho. Muchas gracias.